Plata y Hernán Orjuela. Estamos aquí en los estudios de la ciudad de Miami advirtiendo que este próximo lunes, vuelve a ser un festivo en Colombia. Festivo en Colombia. Tenemos preparado un programa también muy especial con algunos invitados en particular en nuestra popular sección llamada Famosos Entrendiendo. ¿Tú catas café alguna vez o no? ¿Te gusta catar café o tú eres poco cafetera? Yo soy poco cafetera. Pero por favor. Ay, sí, qué horror. Y además, tienes que tomar café. Claro, soy la vergüenza de mi familia que es tan cafetera. No. Lo único es que de pronto, claro, yo entiendo, hay gente que no le gusta el café, como a mí particularmente, por ejemplo, no me gusta el té. Ajá, yo no soy muy de té. Pero a veces es rico porque es que el aroma del café tiene cierta particularidad y a veces hay que acatarlo. Incluso, es más, vamos a aprender los dos porque en Colombia, precisamente, Angie Paola estuvo en un sitio de cata café que en cuatro pasos puede lograr algo como lo que viene a continuación. Hernán y Cata, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a deleitar el paladar a través de una cata de café, este producto que tanto caracteriza a Colombia. Como pueden ver, aquí está todo el procedimiento y vamos a conocer cómo se prepara un café y cómo podemos encontrar un buen café. Colombia se caracteriza por su producto insignia que es el café, el cual es de gusto para muchas personas, pero definir los sabores, aromas, la acidez y el cuerpo del café es una tarea más difícil. Para llegar a este nivel se necesita de mucha paciencia y práctica, y nada más que, por supuesto, mucha atención. Lo que hacemos primero es tener, pues obviamente, que las fragancias, por eso molemos el café al instante como se acaban de dar cuenta, con el objetivo de poder describir con mayor facilidad los descriptores olfativos de la materia prima. Entonces lo que hacemos es, primero percibimos las fragancias, que son en seco, es el olor característico del café cuando no entra en contacto con agua, y nos va a permitir poder interpretar por medio del olfato algunos atributos que pueda llegar a tener la materia prima, y si en algún caso la materia prima llegara a tener algún defecto, pues también tenemos que identificarlo o lo podemos percibir con mayor facilidad. Para este procedimiento de la cata de café no debemos usar leche, azúcar u otros productos cuando probamos, para que podamos sentir sus sabores en su forma original y frescura. Entonces el agua debe tener una temperatura específica entre los 88, máximo los 92 grados. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle el agua, esperamos por un periodo de 3 o 4 minutos para que los sólidos se vuelvan solubles y podamos evaluar ya gustativamente la materia prima. El disfrutar y degustar un buen café se puede lograr en tan solo 4 pasos. La corpulencia, la acidez, lo tostado y el aroma, pasos que fácilmente se pueden hacer en casa. Este es un método alternativo, muy tradicional, muy fácil de acceder a él. Es conocido como una prensa francesa o una cafetera de émbolo. El principio es inmersión, entonces es muy fácil la preparación de esta bebida. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la cafetera de émbolo o prensa francesa, y lo que vamos a hacer primero es tratar de calentar un poco la prensa francesa con agua caliente para que ustedes puedan en casa preparar una bebida de la más alta calidad, muy fresca, muy agradable y muy fácil de servir. Entonces la prensa francesa se calienta, se agrega el café, aproximadamente vamos a agregar 10 gramos de café, equivalente a una cucharada sopera, y por esos 10 gramos de café vamos a agregar un pocillo de agua. Un pocillo de agua es equivalente a más o menos 150 gramos de agua o 150 mililitros de agua. Eso es equivalente a un pocillo de café. Lo que hacemos es agregar el agua caliente de forma circular para tratar de mojar toda la masa, la mayor cantidad de masa posible. Listo, agregamos los 150 gramos de agua. Mezclamos muy bien con una cuchara, con una pala de madera para romper los sólidos, volverlos solubles, que entren en contacto con agua. Y después de 3 minutos de tener acá la cafetera francesa, lo que hacemos es poner el émbolo en la parte superior, esperar por un periodo de 3 minutos y hacer una acción de empuje. Eso es lo que nosotros hacemos para la preparación de una bebida. Entonces, ya pasados los 3 minutos, simplemente lo que hacemos es bajar el émbolo, retener los sólidos y solamente aprovechar los solubles, y tenemos una bebida de café muy fresca, muy agradable, muy fácil de preparar y servir. No es impedimento disfrutar un buen café. Descubrirás aquí los aromas, fragancias y texturas para tener un buen café desde casa.